trouble streaming it on Facebook right now. Padmanabhaswamy, do you want to ask one of the questions from the Spanish-speaking devotees? Okay. Yes. Yes. Primeramente, una pregunta de Govinda Dasi, donde ella comenta si la Tripura Hermanas, que hoy es el día de aparición de Srivas Pandit, si él lo invita, si podría, desearía compartir algunas palabras al respecto. Dasi is mentioning that since today is Srivas Pandit's appearance day, she was thinking if you would like to share some words, any words about him in connection to his Avirbhav. Well, thank you for that. Bueno, muchas gracias por la oportunidad al respecto. Srivas Thakur, obviamente es un miembro del Panchatattva, y él representa, por decirlo así, el potencial del Tathasta Shakti, de Jivas como nosotros, el potencial que Tathasta Shakti tiene de funcionar en el mundo espiritual. No, esto es la definición misma de Tathasta, no está aquí ni allá, o aquí y allá, más bien podríamos decir, en términos de su, ¿no? No está ni aquí ni allá por sí misma, pero está aquí y allá. O sea, puede funcionar en un lado o en otro en relación a la influencia que, bajo la cual se sitúa, ya sea Swarup Shakti o Maya Shakti. Entonces, Tathasta Shakti puede funcionar en un lado o en otro. Entonces, el hecho de que puede funcionar, de que el alma pueda funcionar en el mundo espiritual en una forma que aparentemente corresponde con los asociados eternos de Krishna, quienes son esenciales para que exista Krishna, por decirlo así, para que haya un hijo de Yashoda, tiene que haber una Yashoda. Para que exista un amante, amado de Radha, tiene que haber una Radha. Para que haya un amigo de Subal, tiene que haber un Subal. Entonces, esto es algo, es un hecho. Para que exista Rasa, tienen que existir asociados de Krishna que funcionen como el refugio, las ashrayalambana, los refugios del amor, en relación al cual es el objeto de tal amor, y ellos tienen que ser eternos. Entonces la pregunta, dado este hecho, teológicamente hablando, la pregunta es, nosotros, quienes somos Tathasta Shakti, en un sentido, no somos requeridos para que Krishna sea quien es él, en términos de lila. La pregunta es, entonces, ¿podemos nosotros participar en dicha morada? Y si podemos, entonces, ¿cómo eso funciona? ¿Cómo encajamos allí, por decirlo así? Sabemos que hay Tathasta Jivas bajo la influencia de Maya Shakti. Nosotros mismos nos encontramos bajo dicha condición. Sabemos cómo ello resulta en un sentido del ser psicoemocional material, y el mismo es efímero, ¿no? Estoy aquí, pero mañana ya no está. Y más allá de esta influencia de Maya Shakti, nosotros existimos, podemos decir, tenemos la capacidad de existir en dicha morada, funcionar en dicha morada, en donde los asociados de Krishna expresan su lila. Entonces la persona de Srivas Thakur, en el Panchatattva, ejemplifica dicha posibilidad, que el Tathasta Jiva puede funcionar en el mundo espiritual, tal como un asociado de Krishna lo hace, siguiendo el bhava de alguno de los asociados. Estas son razones por las cuales se dice que
que existe nitya bada solamente condicionada, sino también nitya sida viva. Sida tatasta, en otras palabras, es posible que nosotros como tatasta podamos existir allí. Y esto se ejemplifica en Panchatattva. Comparado con en cualquier glorificación dirigida al Sadis y el resto del grupo, todo el otro grupo de devotos, Adi, Brinda, etcétera, todos los demás grupos, todo el más grupo de devotos. Entonces, básicamente se refiere a entidades como nosotros mismos. And very encouraging. Hmm? And descrito en diferentes formas, por momentos como un sadhana siddha dentro de lo que es tatastha jiva y a veces como nitya siddha. A veces lo describe en el comentario de Vishwanatha Chakravarti como sadhana siddha y nitya siddha. Una cosa es que sea nitya siddha que juega el rol de un sadhana siddha, lo cual queda muy claro en el discurso del Bhagavatam, donde se describe su vida previa, donde es escrito como un Gandharva quien ofendió al grupo de Sankirtan como resultado de, y como resultado de ello él tuvo que nacer en la tierra sin saber quién es su padre, ¿no? Pese a ese nacimiento auspicioso, el efecto fue maldecido, pero el efecto favorable de haber entrado en contacto con dicho Sankirtan fue que tuvo la asociación de los Bhaktivedantas, como Prabhupada lo describe. Mendicantes itinerantes, quienes fueron alojados en la casa de su madre durante la temporada de lluvia. Allí él escuchó el discurso del Bhagavatam y lo que escuchó, él sonó muy profundamente en él. Luego de la partida de tales devotos, al final de la temporada de lluvia, su madre fue mordida por una serpiente y murió. Y luego Narada volvió toda la casa en una pira funeraria. La quemó, se retiró. En otras palabras, uno de los temas centrales que ha sido repetidamente presentes en el discurso de los Bhaktivedantas fue... era la naturaleza temporal de este mundo, cómo todas las cosas pasan con el tiempo. Entonces, Narada Muni vio esto de manera clara, expresándose con la partida de su madre. No tenía un padre allí. No estaba presente y no se sabe quién era. Entonces, el punto es que él quemó la casa y él mismo se volvió un mendigo. Y la historia continúa. Y en ese contexto, él tuvo el darshan de Krishna. Se encontró en una etapa, en la etapa penúltima de su progreso espiritual. Y todo ello llegó a él para animarlo a seguir perfeccionándose. Por ejemplo, en los Andaras, Jiva Goswami, Narada es dado como un ejemplo de Nirduta Kashai, no recuerdo el término. Hay tres tipos de Mahabhagavats. Sridhar Maharaj da una analogía, creo, que corresponde con ello.
No, Mahabharata tiene los dos pies aquí, sus dos ojos están allí, uno tiene un pie aquí y extiende su otro pie allí, y otro tiene los dos pies allí y extiende un pie aquí. Entonces, Bhagavad Prapta, aquel que tiene un cuerpo espiritual, pero está funcionando en este mundo. Por otro lado, alguien como Narada, otra forma de describir a Narada, él está aquí, pero en cuerpo espiritual. Al otro lado, al otro extremo, aquel que tiene los dos pies aquí y sus ojos allí, se refiere a Narada teniendo Darshan de Krishna en la etapa penúltima de su progreso, luego obteniendo un cuerpo espiritual. Entonces, Narada es un ejemplo de dos tipos de Mahabhavats, al comienzo y al final, el más básico y el más elevado. Entonces, encontramos descripciones al respecto a lo largo de los textos sagrados, y Sukadeva está como un ejemplo, por Sukadeva Goswami, como aquel que tiene un pie aquí y otro pie allá. Entonces, bueno, el punto es que Narada, Srivastakura es identificado con Narada y es descrito de diferentes formas. El Bhagavat también lo describe en el primer canto, el tercer capítulo, como un tipo de encarnación de Bhagavan. Por in Dwaraka, He also came to Mathura and advised Kamsa in such a way that the Leela's progression would accelerate. And he has, as that being an example of peculiar nature, that causes him to sometimes be referred to as a farcical Brahman. He acts a little bit out of characteristic of a Brahman at times. However, his participation in Dwaraka. Sin embargo, su participación en Dwaraka y Mathura, which is more prominent, la cual es más prominente, no cancela, por decirlo así, su participación en Braj, en Braj Lila mismo, en donde Jiva Goswami ha explicado que su fuente, quién es el Brahmana Bufón, la fuente de Narada es el Brahmana Bufón en el Braj Lila, quien es Madhu Mangal, quien juega el rol prominente allí, un Brahmana Pujari, la casa de Nanda Maharaj, como un hijo adoptado allí. Mi hijo adoptado de Nanda y Yashoda vive allí en esa casa. Y la idea, obviamente, es en la medida en que Krishna se expande a sí mismo en diferentes lilas. Por ejemplo, lila de Mathura, lila de Dwarka. Y se expande para interactuar con los devotos que tienen sus babas correspondientes en tales residencias, en tales lugares. De la misma manera, similarmente, sus asociados en Braj también se expanden con él. Entonces, nada, en este sentido, es la expansión de Madhu Mangala, lo cual sería, Madhu Mangala sería la representación del Braja Lila. Entonces, a mí me gusta personalmente, me gusta pensar acerca de Srivastakura en este sentido, conexión con Narada y en conexión con Madhu Mangala, ya que encontramos evidencia para ellos, Jiva Goswami, su Gopal Champo. Y también hay evidencia para sostener este punto, esta identificación de Srivastakur con Madhu Mangal. Encontramos también en el Chaitanya Bhagavat, evidencia en el Chaitanya Charitamrita. Por ejemplo, en Chaitanya Charitamrita, Navadvip. Creo que es en Navadvip. En el Adi Lila. Llega un momento en donde Mahaprabhu entra en Krishna Bhava y pide su flauta. ¿Dónde está mi flauta? Dice, ¿dónde está mi flauta? Srivastakur responde como en el humor de un amigo cercano de Krishna y le dice, ha sido robada por las gopis su flauta.
Entonces eso no es algo que uno diría en Gopi Bhav, sino hablaba de alguien como Madhu Mangala. No, las Gopis lo robaron. Ellas son las que la llevaron, etc. Y luego él sirve a Chaitanya Mahaprabhu en el Bhava de Krishna al recordarle el de los lilas de las Gopis, tal como los Narmasakas, tales como Madhu Mangala lo hacen. Entonces, Madhu Mangala es un Narmasaka, pero es un Brahmana. Entonces, en un punto, no es alguien que nosotros seguimos, nosotros nos aspiramos a volvernos un asociado brahmana. Madhu Mangala tiene su propio séquito de asociados brahmanas allí. Pero después existen estas otras figuras paradigmáticas como Subal, Sridham. Pero bueno, él es un ejemplo muy prominente de dicho bhava. Nosotros queremos entrar allí como una vira, como un vaisha. Con una cierta mezcla, vaisha con cierta mezcla de influencia brahmínica. Madhu Mangala es un vidusaka, es un brahmana bufón, obviamente. En un sentido, Shiva Thakur en el Braja Lila, como Madhu Mangala. Pride, if you will. Hace como se burla del orgullo brahmínico que a veces aparece, los brahmas son sujetos a ello en el sistema de Varnashram, lo cual se considera que es un síntoma de Kali Yuga. He's a farcical Brahman. He's a joke of a Brahman. Entonces, es algo así como un brahmana de broma. Él juega un rol muy prominente en todos los lilas grandes de los Goswamis. When Chaitanya Mahaprabhu asked for his flute. Entonces, de vuelta, volviendo al Gorlila, cuando Mahaprabhu solicita su flauta, en el humor del manga, el Shiva está corresponde. Luego en Jagannath Puri, nuevamente, durante el Ratha Yatra, en medio de dicha celebración, el festival de Madhujera Panchami, la diosa se enoja con Jagannath, en donde ella de una manera juega un rol prominente. Mahaprabhu está saboreando esto y él solicita, de alguna manera organiza un debate entre Shiva Thakur, Swarup Damodar. Swarup Damodar tomando el rol de Vrindavan, representando a Vrindavan. Y Shiva Thakur en el Bhava de Narada, cubriendo el rol de Vaikunta, el cual posee mayor opulencia. Y en el humor de Narada, Shiva Thakur habla acerca de la gloria explícita, la opulencia explícita de la diosa Lakshmi. Y por otro lado, Swarup Damodar, representando Vrindavan, se encuentra hablando allí de la aún mayor opulencia, la forma del Prem, de Radhika, de las Gopis, en el Braja Lila, ¿no? Que aparentemente puede verse menos opulento que Vaikuntha, pero de hecho, allí en Vrindavan es donde se encuentra, se exhibe el mayor tipo de Aishwarya. En el Prakat Lila, por ejemplo, el Brahma Vimohan Lila es un ejemplo de ello. No podemos encontrar mayor opulencia Aishwarya que ello, en donde Krishna le muestra a Brahma como miles de Narayans emanaban de él, a partir del cual emanaban de universos y Brahmas y Shivas, etc. Y todo eso pasa en el Braja Lila. Entonces, se da este debate. Y Shiva Swarup Damodar vence en el debate y Shiva Thakur comienza a poner sus brazos bajo sus axilas y empieza a hacer sonidos, lo cual es típico de Madhu Mangala, y empieza a glorificar al que venció. Entonces, allí fue puesto a defender la posición de Vaikuntha en relación a Braj, aunque en última instancia él está más identificado con Braj como Madhu Mangala. Entonces él entra en el humor de Madhu Mangala en ese momento.
also find him. Chaitanya Bhagavat también lo encontramos. In a home, in his home worshiping the deity of Nrisimha, which en su hogar él adora la deidad de Nrisimha, que es la deidad que Madhumangala adora en el hogar de Nanda Maharaj como Pujari. Y en una de tales ocasiones, Chaitanya Mahaprabhu va a su casa y golpea en la puerta, en el altar, golpea y llama a Srimad Thakur. Le dice, abre la puerta, abre la puerta. Y rompe la meditación de Srimad Thakur. Y Srimad Thakur abre la puerta y ve a Mahaprabhu parado y se muestra como Nrisimha Dev. Di algo, glorifícame. Y ahí Srivas comienza a orarle. Pues similarmente en el Brahma Vimohan Lila, en Sesh Lila, tenemos una hermosa descripción de Krishna dada por Brahma en el momento en el que Brahma, de acuerdo a Vishwanath Chakravarti Thakur, Brahma está transicionando de Vaidhi Bhakti a Raga Bhakti. Siguiendo el humor de los pastores amigos de Krishna. Entonces hay varios ejemplos para dar sostén a esta idea. Por alguna razón Kavi Karnapur no destacó esa posibilidad y simplemente identificó a Srivas con Narda. Otros acharyas posteriores han comentado en estas líneas, en esta línea que yo estoy hablando, sin este detalle, nivel de detalle, pero sí identificando a Srivas con Madhumangala. Y creo que también hay un... Al yo presentar esta idea, yo creo que es algo muy bonito, hermoso de pensar. También podemos hablar de un punto de entrada al Navadvip, al Gaur Lila, al patio de Kirtan de Srivas Thakur. De alguna manera, ese patio es una expansión externa del corazón del Thakur, quien es Madhumangala mismo, recordemos. Entonces hay un cierto rol en relación a los Narmasakas, al volver disponible la entrada al Kirtan Rasa de Chaitanya Mahaprabhu, en donde los más elevados ideales pueden ser experimentados. Entonces, él es una figura muy importante. Una figura muy emocionante, muy importante cuando, a nosotros presentar todos estos hechos en relación a él. Y por ende estamos muy endeudados con él, con su contribución. Vuelta es algo significativo que estemos identificados con él, ya que él es un aspecto del Panchatattva que corresponde con nosotros y con nuestro potencial. Obviamente nuestro potencial se ve representado en otras formas también, pero en términos de identidad. Entonces somos hasta Sakti, tenemos potencial para Sakya Rasa, para Madhurya Rasa, Braj, para vivir en el Parabhyam. Y Srivas Thakur ejemplifica ello bastante. Entonces somos muy afortunados de poder pensar acerca de él en este día auspicioso, un día como hoy. Así que muchas gracias por preguntar al respecto. Srivas Thakur ki jai, Srinath Muni ki jai, Narada Muni vajai bina Radhika Ramanam name. ¿Qué más? I forgot to tell you that there are 8 questions. Okay, so the next question is from Ekendra, and he's in the hospital. La próxima pregunta, que es de Ekendra, se encuentra en el hospital, ahora no pudo hacer la pregunta personalmente. Entonces, su pregunta es, ¿él se encuentra bien? Están preguntando a este devoto si está bien de salud. Ahí están respondiendo. Tuvo una infección, pero está mejorando, pero tuvo bastante fiebre. Pero bueno, se está recuperando ahora. Entonces, ¿cuál es su pregunta? Yeah,
Entonces, su pregunta dice, ¿cómo es que los amigos de Krishna le consultan a él luego de haberlo visto a él? Lo han visto a él matar a grandes demonios como Trinavarta, Bakasura y Agasura. ¿Cómo es que él, no entendí la pregunta? Ah, ¿cómo es que cómo es que bromean con él y se burlan de Krishna, los amigos de Krishna, luego de haberlo visto matar diversos demonios? Entonces la respuesta dice, bueno, los pastores mismos piensan que ellos mismos son capaces de matar a tales demonios. Y tienen razón. Están en lo cierto. Pero por el arreglo del Lila Shakti, ellos dejan eso para Krishna. Krishna es el líder de ellos, siendo que él es el hijo del rey, el rey de los pastores, Nanda. Y por lo tanto, él, Krishna, debe mostrarse a sí mismo como tal, pero ellos piensan, ellos también podrían hacerlo. Y Ram también, Balaram, consideran que también debería ocuparse en tales, ¿no? tal matanza de demonios que sea en el Prakat Lila, como de Nukesur, etc. Y de esta manera lo glorifican por su castigo de Pralamba. Pero de vuelta, los Gopas no sienten. Ellos glorifican a Krishna, muy bien, bien hecho. Pero ellos tienen la experiencia de que pese al hecho de que Krishna pudo matar a Bakasur, a Agasur, etc., ellos tienen experiencia de que pese a ello, eso no cambia el hecho de que Sridhar lo derrota a Krishna en la lucha, cuando ellos luchan a diario. Entonces todos también sienten los Gopas allí, que cualquiera de ellos puede, en determinada situación, si le dan la chance, ellos podrían matar a los demonios, y ellos tienen razón, están lo cierto. Entonces sí, tienen una cierta razón para glorificar a Krishna por la tarea que él realiza cuando mata a un demonio, pero si algún pensamiento vendría a la mente de ellos acerca de la divinidad de Krishna, ellos van a decir, oh, parece ser que él se ve tal como un dios, como un deva. Ah, eso está bueno, interesante. Todos nosotros somos un tipo de dioses. Debe ser algo así. Quizás en nuestra vida previa o algo así fuimos ellos. Sí piensan ellos. O sea, la naturaleza misma es que hace que es sama, un sentido de igualdad con Krishna. Ellos lo ven a Krishna alzando la colina de Govardhan. O sea, alguien puede preguntarse por qué luego ellos lo van a tratar a Krishna de igual a igual, ¿no? O incluso burlarse de él tratándolo como menos. Bueno, incluso en medio de dar Govardhan, ellos van a pensar en necesita ayuda y ponen sus varas allí para ayudarlo, para sostener la colina. Toda esa es la naturaleza de su sentido de igualdad con Krishna. No es una igualdad absoluta, pero una unidad en humor, en propósito. Próxima pregunta. Okay. Yo voy a hacer una pregunta a continuación. Yes. El tipo de más es que en el Paramatma Sandarbha, y así como en el Krishna Sandarbha, se menciona que Krishna no entra en contacto con Maya, y por ende, al matar demonios, Vishnu, la porción de Vishnu en Krishna es quien los mata. Pero por otro lado, se dice que los asuras que son matados por Krishna alcanzan. In Vrindavan, that's the Vishnu part of him. But on the other side, it is said, especially in Krishna Sandarbha, that certain demons that are being killed by Krishna, they obtain mukti, while that is not happening when other Vishnu avatars are killing any demons. So that seems to say that Krishna is the one killing them and not Vishnu. But on the other side, we have this idea that Krishna is not killing demons because they represent Maya Shakti. He does not enter in touch with them. So how to harmonize this apparent contradiction? Right. Well, I think this is the simple way to do that is que la forma simple de responder a esto es diferenciar entre
Vishnu matara a un demonio y algunos otros lila avatars de Vishnu como Varaha, Ram, Narasimha y por otro lado el Vishnu en Krishna. Derrotando a un demonio en Braj. O quizás fuera de Braj, en Mathura. O donde él lidia con Kamsa, incluso en Dwarka, pero bueno. Yo diría que existe una diferencia entre Vishnu y un Vishnu avatar haciendo esto y por otro lado la sección de Vishnu dentro de lo que es Swayam Bhagavan mismo. Ello posee un aditivo, un efecto adicional extra. Entonces Krishna, lo que sea que Vishnu hace es un aspecto de él, todo ese aspecto de sí mismo, no es una persona separada que lo está haciendo. Vishnu es un aspecto de Krishna, entonces ese aspecto se encuentra dentro de Krishna. Entonces no es Vishnu quien lo hace, pero más específico sería Krishna, pero es el aspecto de Vishnu de Krishna quien realiza esto. Próxima pregunta. Eric, ¿quiere presentar su pregunta? Dandavat, and good morning, Maharaj. Dandavat, buenos días, Maharaj. So my question, mi pregunta is regarding a tiene que ver con una sección que leí recientemente en el canto 11 del cuarto canto del Srimad Bhagavatam, en donde Manu habla con Dhruva Maharaj luego de que Dhruva pelea con los yakshas. En secciones previas parece ser que Dhruva se había vuelto autorrealizado luego de haber recibido el darshan de Vishnu en el bosque, pero luego en el significado del verso 30 Prabhupada dice que pero incluso pese a que estaba liberado por el momento, él se vio afectado por la ilusión de Maya, considerándose a sí mismo como el hermano de Uttama en el concepto mundano de vida. Entonces esto fue algo que me confundió porque tenía la impresión de que una persona liberada o autorrealizada no cae de regreso en Maya. O aquí cuando se habla de Maya, esto se refiere a Yoga Maya, Swarup Shakti, o algo diferente a la Maya mundana. Y al mismo tiempo, relaciona esto en el verso 4, el siguiente capítulo, Prabhupada dice, cuando el amo de la tesorería se dirige, cuando Kubera se dirige a Dhruva Maharaj, diciendo que él fue responsable de matar a tantos yakshas, sin embargo, él asegura que él no había matado a ninguno de tales yakshas y por lo tanto él no fue pecaminoso. Él ejecutó su deber como un rey, tal como las leyes de la naturaleza lo llevaron. Pero esto encontré que esto me confundía más, porque parece ser que aquí Prabhupada dice que Dhruva no fue afectado por matar a los yakshas, cuando antes pareció haberse dicho que él se había ocupado en eso bajo la influencia de Maya. No sé si podría aclarar o armonizar esto. Bueno, voy a responder en breve a esto. Yo creo que lo importante aquí es decir es que figuras paradigmáticas como Dhruva o Arjuna en el Bhagavad Gita, pese a su condición, su posicionamiento en el Bhakti, por momentos ellos exhiben una naturaleza que parece ser la de alguien condicionado por la influencia de Maya Shakti. Y a través de ello, a través de tales ejemplos, los textos sagrados, tales como el Gita, ¿no? El caso de Arjuna G, o en el Bhagavatam, a través de ello, aprendemos nosotros mismos algo. Entonces, como digo, observa el caso de Arjuna, una persona eternamente liberada, y aún así él se ve afectado por ilusión tal como eso aparece en el Bhagavad Gita. Entonces algunos arreglos son hechos a veces a través bajo la influencia de la energía interna para utilizar a tales personas y a través de ellos enseñar acerca de él. Próxima pregunta. Pancha Tapu, ¿usted tiene una pregunta que quiere presentar? Estoy leyendo el Brihat Bhagavatamrita, un verso muy hermoso con el que me crucé en relación a Gopa Kumar, donde estaba regresando al Prakat Lila y Krishna estaba
apareciendo con su séquito. Y Sanatana Goswami describe las vacas allí mugiendo en el trasfondo de lo que es el sonido de la flauta de Krishna. Y mugiendo en armonía con la flauta. Muy hermoso. Y Gopa Kumar podía escuchar a la distancia este murmullo de las vacas y la flauta, y su corazón se derritió. Entonces, eso fue su primera introducción. Y luego, el siguiente verso en donde Krishna se acerca aún más a Gopa Kumar, y la descripción se vuelve más detallada. Y específicamente se escribe a Krishna allí decorado con el polvo de Vrindavan en su rostro. Y bueno, quería preguntar al respecto en relación al servicio, el servicio que las vacas ejecutan, más allá de estar dando leches y complaciendo a Krishna de diferentes formas. Y eso en cuanto al stai bhav de las vacas. Creo que usted en su momento dijo que es Vatsalya, pero parece ser que por momentos ya se experimenta en Sakya Rasa, ¿no? Al entrar en el bosque con Krishna, etc. Entonces, ¿cuál es su pregunta exactamente sobre las vacas? Especialmente sobre las vacas, el servicio que ya se ejecutan, si hay algunos otros servicios obvios, más allá de los obvios, y cuál es el bhava o el stai bhava de las vacas. Sí, estas son descripciones muy hermosas del Brihat Bhagavatamrita y de los asociados de Krishna. En la aldea, los asociados de Krishna en la aldea son aquellos que, a quienes Gopa Kumar, al él entrar a la Aprakat Lila, creo que esa es la sección sobre la cual tú estás hablando. Waiting for Krishna to return. No, creo que todos ellos están esperando que Krishna regrese. Entonces, el polvo del rebaño de vacas es un signo, además de la flauta de Krishna que se armoniza con el mugido de las vacas, todo ello hace que los asociados que están esperando a Krishna estén al borde de sus asientos, por decirlo así, esperando que regrese. Y aquí finalmente el regreso es inminente, y ellos están obviamente esperando. No estaba esperando todo el día por eso. Entonces Krishna toca el Malara Raga, que tiene que ver con invocar la lluvia, pero más bien invoca en este caso lágrimas, y los corazones se derriten, y las vacas comienzan a derramar leche, etc. Entonces ese es el tipo de lluvia, en esta forma, en esta expresión, en el contexto del Prem. Y obviamente, existen tres razas básicas. Hay más, obviamente, pero por un lado tenemos los pastorcillos y Krishna Sakya Rasa. Luego están los miembros mayores de la aldea en Vatsalya Rasa llamando a Krishna que regrese, y obviamente las gopis llamándola desde otro lugar. Pero incluso si él regresa a la aldea, eso no va a terminar de funcionar para las gopis. Entonces aquí, esto es un contraste que se da en relación a los mayores en la aldea esperando por el regreso de Krishna, que es inminente, en contraste con los pastorcillos en Sakya Rasa. Y, por otro lado, como digo, el tironeo, por decirlo así, del bosque en sí mismo. El llamado del bosque en la forma de todos los habitantes del bosque. Entonces existe cierta tensión entre estos dos extremos. Y entre medio de ello está el Sakya Rasa en relación a los Gopas y Krishna mientras van de regreso al hogar. Entonces el bosque lo está perdiendo a Krishna, que se está yendo, y la aldea lo está ganando, Krishna lo está recibiendo. Y las vacas están aquí también. Entonces la diferencia entre las vacas y demás habitantes del bosque, hay cierta similitud y hay cierta diferencia. Las vacas son animales, tales como el venado y demás animales del bosque, pero las vacas son animales domesticados. Por lo tanto, tienen una conexión más cercana y directa con los seres humanos. Y
ellos son una extensión del Vatsalya Rasa. Por ejemplo, cuando Krishna parte para ir al bosque, son las vacas quienes están llevando a Krishna allí. Aunque obviamente Yashoda y Nanda tienen objeciones o les gustaría retener a Krishna, mantenerlo en el hogar, pero Krishna debe ir, es su dharma y una extensión de ellos mismos en la forma de las vacas en Vatsalya, va con Krishna. Y ellos, en ese sentido, las vacas lo traen de regreso nuevamente. Sin embargo, habiendo dicho eso, estas vacas representan una expresión particular de Vatsalya Rasa, que este Vatsalya Rasa posee su plena expresión en la forma humana. Por lo tanto, si alguien gustaría alcanzar Vatsalya Rasa, eso se expresará en forma humana en el lila. Las vacas de alguna manera son como una extensión parcial de dicho Vatsalya. Es posible que aquellos ocupados en el Hanga Upasana o adoración de sí mismo, es una forma de meditación, ¿no? Aunque su foco no es Braj. Bhishmanath Chakravarti Thakur comenta en el Luitman Nilamani que tales personas pueden fundirse con las vacas en Braj, pero bueno, es algo diferente. Por diferencia de ello, como digo, la vaca representa una extensión del Vatsalya Rasa y no es una posición a alcanzar, no es que generalmente nosotros anhelamos, quiero ser una vaca en Braj. Aquellos que, por ejemplo, persiguen el Vatsalya Bhav en la Balabha Sampradaya, no implica que ellos van a alcanzar una forma humana. Entonces, las vacas son consideradas como una extensión de Vatsalya Rasa. Próxima pregunta. Una pregunta de Kali Yuga Pavanal menciona en la obra de Sila Siamaras, Evolución Subjetiva de la Conciencia. Sila Siamaras por momentos afirma, y yo he escuchado que otros acharyas también han comentado algo similar, que los seres aparentemente materiales, como el polvo, las rocas y quizás los árboles en Vrindavan, se encuentran en una relación de santa raza y a veces se encuentran en madhurya raza o amor conyugal. Si podría aclarar al respecto. Okay, so there is one question from Kali Yuga Pavana from Colombia. So he's asking the following. In Subjective Evolution of Consciousness, Srila Siddhar Maharaj sometimes affirms, I have also heard this from other acharyas, that the beings, inhabitants, apparently material inhabitants in the dham, like the dust, the rocks, maybe the trees, they are in a relationship with Krishna of Santa Rasa, but sometimes they are in Madhurya Rasa also. So could you please clarify, comment something on that? Well, generally, bien, la respuesta dice así. Generalmente, Santa Rasa no es considerado como estando presente en Braj. Cuando Krishnadas Kaviraj Goswami habla acerca de la bendición de Chaitanya Mahaprabhu, la oportunidad para Braja Bhakti que le entrega al mundo, él allí habla de cuatro Bhavs. Dice Chari Bhav, Dasa Sakya Vatsalya y Madhurya. Santa Rasa, hay ciertos tipos de Santa Rasa, pero característicamente el objeto de esa forma de adoración pasiva, de esa forma de amor, el objeto de dicho amor se enfoca en el aspecto de Paramatma, del absoluto. Entonces eso significaría, por ejemplo, Narayan de cuatro brazos, tal como se manifiesta en Vaikuntha. Característicamente aquellos en Santa Rasa no están interesados con los lilas de Krishna o las cualidades de Krishna, simplemente con la visión de la forma de Krishna, por usar un término católico, la visión beatífica. Entonces el Santa Rasa es un rasa pasivo. En relación a Madhurya Rasa, obviamente se encuentra en conflicto con dicho rasa. Those who
aquellos que se encuentran en Santa Rasa y que quizás participan en Braj, quizás serán rishis, por ejemplo, Durvas, quien aparece en escena y llega a Braj, hace alguna aparición allí. That said, habiendo dicho eso, quizás en el último, lo que es el último verso del Bhakti Rasamrita Sindhu, el último verso de uno de los últimos capítulos, allí se escribe a Krishna como Rasika, más que como Rasa. Como Rasa es el objeto del amor por todos los diferentes razas, pero al mismo tiempo él es Rasika, él es alguien que saborea Rasa o amor. Por lo tanto, el objeto, en ese caso, los devotos son el objeto de su amor. Ahí hay un hermoso verso, así como existe un verso en el Bhagavatam que es famoso, que describe cómo Krishna es el objeto de todas las formas de Rasa. Y es visto de esta forma a través de diferentes ojos, objetivamente, cuando él entra al estadio para castigar a Kamsa en Mathura. Cuando Gopa lo vio de tal manera, Kamsa lo vio de tal otra forma, ¿no? Como temor personificado, etc. Entonces, los cinco razas principales y los siete razas secundarios que Rupa Goswami menciona, los 12, todos los 12, se habla de que él es visto como el objeto de ello. Pues, este es un verso del Bhagavatam que se destaca como evidencia de que Krishna es Rasaraj, que es el objeto debido para todos los rasas. El otro verso del que yo hablo va en la dirección opuesta, en donde se habla de cómo Krishna es alguien que saborea todos los rasas. Los ejemplos que se dan vienen todos de Braj y Santa Rasa se ha mencionado allí. No recuerdo bien qué es lo que dice, pero me imagino que habla del temperamento de Krishna. No tengo el texto allí, aquí. Quizás sería bueno conseguir ese texto. Lo voy a buscar por un momento. Deme un segundo. Entonces, eso podemos derivar es a lo que he dicho. Creo que es el octavo capítulo de la última ola. Lo estoy buscando aquí, no me quiero tomar mucho tiempo. Entonces, en relación a Santa Rasa, en el verso, al alzar Govardhan, Krishna permaneció sin orgullo en relación a sí mismo, Santa. Entonces, Krishna está saboreando Santa Rasa en Braj. With the small children, he became eagle. Eager to hold the mountain. En relación a los pequeños niños, él se volvió ansioso de levantar de alzarse hacia la colina. Él experimentó vivatsa al oler el yogur pasado. ¿No? Vira mostró heroísmo, él mostró su lado heroico para con sus amigos. Él mostró ojos rojizos, Rodra Rasa mirando a Indra, y derramó lágrimas al ver el sufrimiento de los habitantes de Braj por el viento y la lluvia. Eso es Karuna. Misericordia. Él tembló en temor. No escuché la última parte, perdón. Sus ojos abrieron ampliamente, sorprendido, al ver los torrentes de lluvia, Adbhut Rasa, sorpresa. Y sus vellos se erizaron cuando vio a las jóvenes muchachas, Madhurya. Que aquel que alzó Govardhan nos proteja a todos. Es un verso que parece ser compuesto originalmente por Rupa Goswami. En el Bhakti Rasamrita Sindhu.
Jiva Goswami comenta, dice, Amani, o estar libre de orgullo, significa que Krishna exhibió Santa Ras al estar libre de orgullo, al alzar la colina de Govardhan. Entonces le explica esa raza en esa forma. Entonces Krishna está saboreando Santa Rasa en Braj, pero ninguno de los habitantes de Braj son descritos como objetos de Santa Rasa o, por otro lado, o como refugios, por decirlo así, de Santa Rasa. Habiendo dicho eso, Prajapati Sridhar Maharaj quizás pudo haber hecho un comentario como tal, Bhaktisiddhanta Sarasvati Thakur, aquí allá también ha hecho comentarios así, hablando de los elementos inanimados de Braj. Entonces, todo ello es presentado en diferentes perspectivas, dependiendo de la presentación que hicieron en diferentes momentos. Pero lo que vemos de nuestros acharyas fundadores y de los textos originales de Sampradaya, él es como las obras de los Goswami, Chaitanya Charitamrita, etc., encontramos que Dasya, Sakya, Vatsala y Madhurya son las cuatro razas de Braj. Y Shantarasa es algo que particularmente, en lo que no estamos particularmente muy interesados. Neither is it typically interested in what we're interested in. So no problem there. What else? ¿Qué más? Chitta. Chitta Hari tiene una pregunta. Let me see if I can unmute him. We might have lost him. Parece que no está conectado. Está intentando hablar. I can't see him on the grid. Parece que no está conectado. Yeah. Earlier, but I don't see him now. Allí está, Bruce. Okay. Sharada, do you want to ask your question and then we'll go back to Chitta? Sharada, ¿qué? Bueno, ¿qué hace su pregunta, Sharada? Y volvemos luego. Sí, me gustaría hacer una pregunta acerca de la definición de gracia, que es la gracia, especialmente en el contexto de lo que representa recibir la gracia de Sri Nityananda. That's your question? ¿Esa es tu pregunta? Yes. Sí. Well, I think that bueno, in bhakti, en lo que es el bhakti, our progress is determined, nuestro progreso se determina a través de dos factores, grace and effort. La gracia y el esfuerzo. This is opposed, y esto se opone, comparativamente hablando, a otros senderos, lo que es la trascendencia. Lo que es, perdón, yoga y gyan, los cuales de manera principal o por no decir exclusivamente se basan en el esfuerzo de uno. Creo que aún más se da esto en gyan y en el gyan de Shankar, el cual es prominente, Advaita Vada. Entonces existe un énfasis allí en el esfuerzo que uno haga. Entonces, de nuestra perspectiva, tales procesos son vistos como senderos ascendentes, mientras que Bhakti es un proceso descendente. Avaroha Panta. En otras palabras, Bhakti desciende. Entonces, Bhakti está constituido del Shakti interno de Krishna, cual hace que su mundo de lila esté girando, el cual manifiesta las cualidades, las formas, los lilas del absoluto. Y entonces, cuando dicha influencia hace su ingreso a través de Sadhu Sangha en nuestros corazones, recibimos gracia en relación a lo que es la oportunidad de ser.
Uno no puede obtenerlo mediante el propio esfuerzo de uno, aprenderlo uno por uno mismo. Entonces nuestro proceso es descendente. Obviamente nuestro esfuerzo tiene lugar también. A veces digo que nuestro esfuerzo es muy distinto que el esfuerzo que sea en Gyan y Yoga. Nosotros hacemos un esfuerzo por obtener gracia. Entonces, este es un esfuerzo. No tienes que unir tus manos y ponerlas sobre tu cabeza, ejercitar tu corazón, etc. Y toda tu sinceridad para incrementar el regalo de la gracia, lo cual va a atraer a los asociados de Krishna, al Swarup Shakti de Krishna, para que conceda su mirada de bendición sobre nosotros. Entonces, es una idea general, breve, de que la gracia, cuando hablamos de Nityananda Prabhu, entonces no es difícil obtener su gracia. Muy, muy generoso. Por ejemplo, se dice en los poemas de Bhaktivinoda, que es un mercado en Navadvip, donde él está vendiendo el santo nombre, y el precio únicamente es el precio de la propia fe de uno. Entonces él, característicamente, Nityananda Prabhu, su contribución en un sentido entre los miembros del Pancha Tattva, in terms of Chaitanya Mahaprabhu's dispensation, is to widely circulate. En términos de los miembros del Pancha Tattva, es distribuir ampliamente el regalo de Mahaprabhu. Obviamente Advaita es responsable por su descenso en un sentido, y Nityananda es responsable de la distribución amplia de la bendición de Mahaprabhu. Entonces, él es verdaderamente una extensión de la gracia de Chaitanya Mahaprabhu, quien aceptó sannyas, por ejemplo, con la intención de facilitar su deseo de distribuir bhakti. Pero de ese mismo método, el cual él empleó, aceptar sannyas, lo restringió en ciertos aspectos, pues como sannyas él era respetado y la gente lo escucharía bien, pero por otro lado había lugares donde él no podría ir, porque si él iría le faltaría el respeto allí, lugares de mala reputación. Entonces Mahaprabhu se extendió a sí mismo en la forma de Nityananda Prabhu para que Nityananda vaya a esos lugares, y por eso le pide a Nityananda que se case, y así es como Nityananda se dirige a las personas más bajas, más caídas. Entonces no es difícil obtener la gracia de Nityananda Prabhu, simplemente tienes que solicitarla. Si no la solicitas, se dice que Chaitanya Mahaprabhu entregó bhakti a quien sea que lo pidió. Nityananda Prabhu entregó bhakti a aquellos que ni siquiera pidieron por él. Incluso quizás aquellos que ni siquiera lo deseaban y que tenían objeciones ante lo como Jagai Madhav. Entonces son algunos ejemplos en Navadvip. Entonces has encontrado y fácil en relación a quién enfocarse. Obviamente eso requiere tu sinceridad de corazón. Y si está enfocado en él, será fructífero en breve tiempo. Gracias. Oh, okay. Chitta's back. Do you want to ask your question, Chitta? Chitta quiere hacer su pregunta. Mi pregunta tiene que ver con una. Escuche bien. ¿Por qué un ser todopoderoso requiere adoración? Creo que alguien le preguntó eso a él. Se escucha bien. No considero que él requiere adoración. Déjame dar un ejemplo. Pídele a tu amigo allí, que creo que es el que le hizo esta pregunta a Chitari. Pídele a tu amigo que vaya contigo, o pídele a él, si él puede recordar, si es que él ha estado alguna vez en algún lugar en la tierra que representa una manifestación muy poderosa de la naturaleza, que es inspiradora, hermosa,
como por ejemplo aquí. Si uno se dirige a Audari, a la costa, uno llega allí y uno encuentra ahí las ciertas montañas y el océano Pacífico, lo cual es algo que genera muy majestuoso. O caminar en los bosques y entre los árboles del bosque, y uno de alguna manera, uno es llevado a otro lugar. Uno comienza a ver las cosas sin necesidad de pensar. Uno comienza a darse cuenta de que yo no soy el objeto central de esto. Las personas quizás no piensan así, pero funcionan así. En ese entorno, eso es algo poderoso. Uno ve el efecto, una manifestación poderosa de la naturaleza. Algo que sea muy hermoso y majestuoso, como digo. Y ello crea en uno un tipo de actitud venerable hacia la veneración. ¿No? Naturalmente eso ocurre. Por la naturaleza de la manifestación poderosa, la naturaleza, ¿no? Se expande su belleza, etc. Y uno no puede hacer que todo eso encaje en la mente de uno. Es demasiado, demasiado grande para eso. Entonces, naturalmente hay una tendencia allí a tener cierto aprecio por ello. No es que la está pidiendo por ello, simplemente es así. Yo creo que la pregunta tenía que ver con la naturaleza más. Vamos a ver. Entonces, y Krishna lo menciona en el décimo capítulo del Gita, entre los cuerpos de agua yo soy el océano, entre los árboles en California soy los redwoods, los árboles que hay en California. ¿Sí? Eso es lo que él dice. Si tú pones todo esto junto, lo que significa es, si tú tomarías el Gran Cañón, un gran lugar en Estados Unidos, la Amazonia, el bosque, las Amazonas, uno dice, wow. No, yo volé por encima del Amazonas cuando iba a Brasil el año pasado. Y era algo fascinante. Lo que fuera. Si tú, el punto de Krishna aquí es si tomas todas estas manifestaciones poderosas de la naturaleza por el hecho de lo que son en sí, eso va a extraer de sacar de nosotros una actitud reverencial. Y si tú pusieses todas esas manifestaciones juntas y las multiplicarías por 1,000,000, ahí te puedes dar una idea de cómo se ve Krishna. En otras palabras, trata de cómo te sentirías ante algo así. Cómo te sentirías ante su presencia, ante la presencia de Dios. Él no está demandando, tú deberías adorarme, sino que más bien está ordenando eso naturalmente por la naturaleza de quién es Él y qué tan pequeños somos nosotros en comparación. Y el hecho de que Él nos va a llevar cerca de Él, esto es Krishna, Él es Krishna, no para ser adorado. Dicha manifestación suprema, la fuente original de Krishna, no está pidiendo que lo adoren. Dice, no, adoración es aburrida, la gente lo hace, pero eso crea cierta distancia entre ellos y yo. Yo los quiero más cerca, eso es el Braja Lila. Obviamente, quizás es un paso bastante grande para tú llevar a tu amigo hacia esa idea. Es una distancia más amplia que hay que transitar para llegar allí. Pero yo creo que este sería un buen ejemplo, ¿no? La misma naturaleza de Dios, como digo, su grandeza y nuestra pequeñez. Todo ello promueve esto naturalmente. ¿Entonces ayuda esto? Sí, es decir que Dios quiere un templo. La adoración allí es el lugar. You don't, but that is God. It is God. From our point, that's uno de sus shaktis. So you're okay. You know, we worship in a different form. Entonces nosotros sí lo adoramos de una forma diferente, ¿no? Nosotros lo estamos reverenciando por lo que él hace en su plano. Entonces,
Esto realmente no hay ateos, estrictamente hablando. Entonces, bueno, creo que hemos respondido un buen número de preguntas. No sé si llegué a todas las preguntas, pero sí, sí, todas las preguntas. Entonces, muchas gracias a todos por su tiempo. Espero verlos la próxima semana. Muchas gracias a todos por su presencia. Se la va a quedar antes de curar y su maraj.